Tenemos el agrado de presentar aquí en la cocina de las noticias al intendente de nuestra ciudad, Horacio Quiroga. Muy buenas noches, Silvio Sacomani lo saluda. Hola, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte. Gracias por la comunicación. Por favor, muchas gracias por atendernos y fundamentalmente por habernos esperado, ¿no es cierto? Porque no, por favor. Hemos tenido una entrevista con Omar Al-Kadur, que es licenciado en Relaciones Internacionales y miembro fundador del Consenso Argentino por la Paz Palestino-Israelí, y abordamos toda la problemática que se está viviendo en Medio Oriente, y la verdad que se nos hizo extenso, así que le pedimos mil disculpas, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Y eso sí que tienen para laburar, ¿eh? Uf. Ya lo creo. Trabajar por la paz de Medio Oriente no es lo mismo que trabajar para reconstruir una ciudad después de la lluvia. No, seguro. Y precisamente en ese punto quería hacer hincapié. ¿Cómo va el tema de la reconstrucción de la ciudad, intendente? Pese a que después de la lluvia, después de la tormenta furiosa que nos destrozó la ciudad, porque recordemos que hace un mes y pico el 80% de la ciudad estaba totalmente inundada, con calles no que había que tapar los pozos, sino que había que hacerlas de nuevo, todas las calles descalzadas, había arrastrado todo el material de consistencia, que le da consistencia a la calle. Después de eso, bueno, empezamos el trabajo, avanzamos mucho, y nos volvió a caer una lluvia importante, pero encima ya con las napas, que están muy arriba las napas, y esto impide que la tierra pueda hacer filtrar el agua. Entonces, todas estas lluvias posteriores también nos fueron embromando un poco la cosa, mucho barro, y fundamentalmente no se puede trabajar en las calles cuando hay barro, porque cuando metes una máquina a trabajar con el barro y con las calles muy mojadas, es peor el remedio que la enfermedad. Que la enfermedad, totalmente. Sí, sí. Pero sí, así sí. Todo, hemos recuperado ya gran parte. El día jueves a la tarde ya empezamos a sacar nuevamente las máquinas, el día viernes trabajamos, sábado y domingo también. Hoy lunes le seguimos metiendo, ya hemos recuperado todas las arterias por las cuales circula el transporte público de pasajeros, esto ya está absolutamente recuperado, que no era poca cosa. No, ya lo creo. Así que estamos empezando a trabajar por las calles secundarias, y obviamente con la idea que dentro de los 90 días de plazo que nos habíamos fijado, aún sin tener en cuenta las lluvias posteriores, y con una inversión importante de cerca de los 30 millones de pesos entre horas máquinas, horas hombre y movimiento de tierra, bueno, estamos recuperando la ciudad, ¿no? Ahora, increíble lo que siguió lloviendo en estos días también. Sí. Mira, para que te dé una idea, estamos hemos tenido en 30 días aproximadamente, hemos tenido 280 milímetros de agua, cuando en la ciudad de Neuquén llueven de 140 a 150 por año. Qué barro. ¿Y esto a qué se adjudica? ¿El cambio climático en el mundo? Me imagino que lo debe haber consultado con algún experto en la materia, ¿no? En realidad, en nuestra región no hay antecedente, por lo menos en el último siglo. Fue comparable, sí, dentro de los registros, a la tormenta del mes de marzo de 1975, pero muy inferior a la que hemos padecido ahora, porque en marzo del 75 cayeron 70 milímetros, con epicentro en Cutralcó Plaza. También es cierto que fue todo muy rápido, porque fue en una hora y pico, pero fueron 70, ahora fueron 251 milímetros en un día y medio. Ahí no hubo río seco, ¿no? No, nada. No, la verdad fue ahí se salvó Río Seco. Guadalupe. Muy buenas tardes, intendente Quiroga. Guadalupe Morales lo saluda. ¿Qué tal, Guadalupe? Un gusto en saludarte. Lo voy a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de la inauguración hoy del hipermercado Coto, que estuvo usted presente junto con el resto de funcionarios. ¿Cómo vivió la inauguración? Estuvo ahí muy cerquita del gobernador Zapag. En primer lugar, lo vi como un hecho que había que celebrar, pero en el plano personal, como intendente de la ciudad, con mucha felicidad de ver que un empresario de las características de Coto, que es una empresa familiar que empezó en el año 1970-71, que hoy es una de las empresas que mayor cantidad de empleo genera en la Argentina, tiene cerca de 19.000 empleados, y que en el caso de Neuquén serán 452 personas que estaban desocupadas y que ahora van a tener un trabajo calificado, un trabajo formal, en blanco como corresponde. Y además de esto, obviamente mejora la calidad del comercio en Neuquén,
por la natural competencia que se va a dar entre los hipermercados y donde el beneficiado, no hay ninguna duda, que es el cliente, que es el usuario, que es el que tiene que llevar adelante sus compras. Seguro. Obviamente, esto, el impacto es absolutamente positivo en todo, y una de las cosas que me hace ver con mucho respeto la empresa Coto, que Coto es un apellido. Claro. Y es Alfredo Coto que le puso su propio apellido a una empresa que, reitero, tiene algo así como 50, 40 años, que empezó siendo un grupo de carnicerías. La primera creo que fue en Montevideo y Sarmiento, de la capital federal, y después se fueron extendiendo y hoy, reitero, es la empresa que mayor cantidad de empleo genera en el país. Reitero, creo que 19.000 y pico de personas, casi 20.000 personas trabajan en los distintos establecimientos de Coto. Así que yo esto lo he visto con una gran felicidad. Francamente estoy muy contento con la empresa Coto, que se haya radicado en Neuquén, y que además no fue el efecto vaca muerta, porque cuando ellos deciden llevar adelante la compra del terreno, todavía de vaca muerta no hablaba nadie. No, totalmente, sí, es real eso, sí. Así que bueno, creo que mañana ya abre sus puertas para el público, y reitero, esto es muy importante. Obviamente aprovecho la oportunidad para pedir que tengan mucho cuidado en el tránsito por esa zona. Yo hubiera querido ensanchar la calle Ramón y Leroy. Esto yo lo vi hace un año y medio, cuando mandé un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, y bueno, hubieron algunos concejales que consideraban que eso a lo mejor no era demasiado importante, por eso la votaron en contra, por eso me impidieron haber trabajado un año y pico. Hoy estaríamos con este tema solucionado. Igual, espero que lo podamos solucionar para adelante, pero algunos concejales, especialmente los del ARI, que no se podía comprender porque habían llegado junto con nosotros en el gobierno, decidieron frustrar la posibilidad que esta cuestión hubiera estado resuelta hace un año, ¿no? ¿Hoy por hoy lo ve inviable esto? ¿Cómo? Digo, ¿hoy por hoy ve inviable la posibilidad de retomar el tema? No, no, para nada. No, lo veo viable. Claro. No, lo veo absolutamente viable, lo veo necesario. Y me parece de que oponerse a un hecho tan real, tan concreto como este, sería un capricho que creo que la ciudad de Neuquén no se merece, que simplemente por un capricho uno no pueda resolver un tema que va a tener alta conflictividad en el tránsito, porque si al actual conflicto le sumamos lo de Coto, que empieza a funcionar mañana, lo de shopping que empieza a funcionar en el mes de noviembre y diciembre, con la ciudad del Palacio Judicial, que todavía no se ha trasladado todo, pero ya se va a trasladar, con los 14 edificios que están ahí en la zona, en construcción, y la mayoría de ellas próximo a habilitarse. Bueno, imagínense, ¿no? No, seguro. Se nos genera un conflicto tremendo, así que si no ensanchamos, como está previsto en el proyecto ejecutivo, que ya lo tenemos, los planos y demás, que por otro lado es la primera etapa. La primera etapa va a ir el ensanchamiento de Ramón y del Eluar, de 8 metros y medio a 20 metros. La segunda etapa es la continuidad de calle Leluar hasta la barranca sobre el río Neuquén, al costado del barrio Provincia Unida y Zapere, para retomar con la ruta 22. Y la tercera etapa es un puente, un paso aéreo de Ramón sobre ruta 7 para conectarse nuevamente con Ramón, que después la continuación viene a ser calle Colón. Así que todas estas cosas va a ser necesario hacer. Desde luego que muchas van a trascender a mi gestión, y será el próximo intendente el que se encargue de llevar adelante la concreción de estas necesidades que hay, va a haber que cubrir, ¿no? Intendente, quiero hablar yo, bueno, lo saludo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Igualmente. Lo cambio de nuevo de ángulo, y bueno, aprovechando el tema de que se está ya realizando la colectora cloacal central, y acerca de eso también, digamos, no es un tema menor, es un tema central para Neuquén.
realmente. ¿Qué nos puede contar acerca de la ampliación de la capacidad de la planta tronador? ¿Cómo va la cosa? Hay dos cosas. En primer lugar, la colectora principal del área centro, que va desde la calle Nordestron a la orilla de la vía o en algunos lugares cruzando el Parque Central, claro, cruzando o la Cuaga hasta la calle Vuelta Obligado, de Linares, ¿no? De ahí después agarra a través de Aluminé y va a la planta de tronador. Claro, claro. Esto va a implicar el mejoramiento y la atención de servicios para 140.000 habitantes más que lo que tiene en este momento, y además esto es posible porque simultáneamente se está llevando adelante la construcción de 5 módulos más en tronador, que va a permitir el tratamiento de los efluentes cloacales de esas 130.000-140.000 personas más. Con lo cual, en primer término, mejora la calidad de vida, el servicio, la prestación del sistema de cloacas de la ciudad de Neuquén. En segundo lugar, nos da la alternativa del otorgamiento de las factibilidades para muchos emprendimientos privados que están parados porque no se otorga la factibilidad por falta de capacidad de atender las demandas de cloacas. Claro, y a partir de esto ya se podría llevar adelante. Así que para mí fue una gran satisfacción haber participado hoy por invitación del ingeniero Coco a recorrer estas obras, que eran indispensables para Neuquén y que en el marco del prestador del servicio, que es el EPAS, se están llevando adelante y que obviamente la ciudad necesita para no detener su progreso. Claro, y además hay que decir, intendente, que como siempre se dice, este tipo de obras, una vez que está puesto el asfalto, ya no se ven más, como que no dejan de alguna manera rédito político, pero en realidad son obras que hay que promocionarlas porque son muy esperadas por los habitantes de Neuquén, ¿no? Claro, eso se nota cuando uno no las tiene. Cuando las tiene, después uno se olvida tiempito. Claro. A mí me ha pasado con muchos entubamientos de canales, que son verdaderos sistemas de drenaje y desagüe pluvial, como el caso de la calle Leguizamón, como el Villa María, como, claro, como el 12 de septiembre, como el Saavedra, como el Rode Drury, y un montón de entubamientos. Nosotros hemos entubado más de 12 kilómetros de canales, y como bien vos decías, una vez que se hace el entubamiento, después todo el mundo se olvida. Claro. Pero cuando uno transita por Leguizamón, transita el bulevar sobre el canal Villa María, o Rode Drury, o cualquiera de estas calles, o Saavedra mismo, ahí a la vera del Yumbo, se olvida que hasta no hace mucho tiempo ahí había un canal que eran verdaderas cloacas a cielo abierto. Es verdad. Seguro, seguro. Y yendo a otro tema, en otro orden de cosas. Bueno, últimamente estuvo reunido con Massa, con De La Sota, con Scioli, si mal no recuerdo, ¿sí? Con Sanz. ¿Qué impresión le deja, si puede hacer obviamente un resumen, de cada entrevista con estos futuros presidenciables, ¿no es cierto? En primer lugar, me asiste la responsabilidad, el deber, como hombre de la política, como de funcionario intendente elegido por la voluntad popular, y ante la alternativa que pueda ser yo el gobernador u otro, que por lo menos desde la visión que uno tiene aportarles a quienes pueden llegar a ser presidente de la República, cuáles las consecuencias y la potencialidad que tiene la provincia de Neuquén respecto de las necesidades de la Argentina. Y en este sentido no hay ninguna duda que los problemas energéticos se agravan. La necesidad de importar gas y petróleo nos llevan un montón de recursos, y son todos recursos que precisamente lo tenemos en suelo argentino, y dentro de la Argentina en el suelo neuquino. Uh-huh. Y como de Vaca Muerta se habla mucho y a veces parece ser nada más que un título que produce mucho entusiasmo del cual yo también tengo, quiero en esto ser claro, pero que los progresos los vamos a ver de manera paulatina. Hay que tener paciencia porque cualquier otra cuestión de exitismo nos puede llegar a tentar a gastar a cuenta o a pedir adelantado. Y esto no va a ser posible. Y además aprovecho la oportunidad para propiciar que cuando se hable de Neuquén, que no se aconseje que venga todo el mundo a Neuquén si no tiene laburo en otro lado. Que antes de venir averigüen, que traten de venir con trabajo. Si vienen sin trabajo,
que traten de venir solos, que no vengan con su familia, que no arrastren a su familia en las circunstancias, claro, que a lo mejor a un jefe de familia le resulta duro y difícil poder conseguir un trabajo, y que además trate de venirse con algunos ahorros para poder ir a las inmobiliarias y alquilar a lo mejor el primer tiempo, como sucede en cualquier lugar del mundo. Cuando uno se va a algún lado, y porque pretende cambiar de aire, de vida, de lugar, eso lo tiene que prever, porque acá las cuestiones después exigen que uno de manera mágica pueda resolver los problemas. Y así no hay gobierno, no hay recursos, y no hay organización que aguante. Y esto yo lo veo con una preocupación importante, porque según dicen las autoridades del registro civil, se están asentando entre 15 y 20 familias por día. Sí, cuando uno se pregunta, ¿y dónde están? Pasaron todo por inmobiliaria, están alquilando todos. No. Entonces estas son cuestiones que va a haber que mandar, hay que manejar un mensaje muy aplomado, muy consistente, muy responsable, porque si no, no podemos llegar a dar la frente contra la pared, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, de los candidatos, me olvidé de Macri, con los cuales estuvo reunido, digo, con los candidatos presidenciales o presidenciables, digo, y le pregunto, ¿hubo alguno que lo sedujo más que otro? Obviamente en el buen sentido, ¿no es cierto? No, la verdad, con Macri no me he reunido todavía, aunque sí lo hice con anterioridad. Claro, sí, sí. Tengo previsto juntarme, creo que la semana que viene, con Mauricio Macri. Y la verdad, hoy cualquier ciudadano que o cualquiera de los presidenciables que llegara siendo una persona lógica, creo que genera un gran despegue en Argentina. Y lo digo en el convencimiento de que este es un gobierno ilógico, es un gobierno que pretende la continuación de algo que ya fracasó. La presidenta dice que está buscando consenso, pero para no volver atrás. Entonces, ¿qué es lo que quiere seguir adelante? ¿Para incrementar la inflación? ¿Qué quiere seguir adelante? ¿Para incrementar la desocupación o el despido de la industria? ¿Qué quiere seguir adelante? ¿Para sacarle más recursos de lo que ya le sacaron a las provincias? ¿En qué quiere seguir adelante? Porque si este es el consenso que busca la presidenta es para continuar destruyendo a la Argentina. Es un tema. Intendente, volviendo al ámbito local, ¿cómo se ve usted después del 2015? ¿En Avenida Argentina y Roca o en Roca y Rioja? Mira, Guadalupe, la verdad estoy tratando de compartir decisiones con amigos y con gente preparada para que me ayude a tomar decisiones. Yo siempre he tomado decisiones solo y en algunos momentos casi hasta por capricho. Mi único sueño en la política era ser intendente y jamás tuve el sueño que encima lo iba a hacer durante tres periodos, dos consecutivos y uno intermedio. Yo pretendo seguir haciendo política hasta el día que me muera y 24 horas después, porque yo siempre digo que el finado algo tiene que ver en el velorio. Entonces, pretendo ser útil. Obviamente yo tengo ganas de ser gobernador de mi provincia. Me siento en la capacidad de armar un plan de gobierno que en su momento lo puse a consideración del pueblo de Neuquén, que obviamente está ahora totalmente desactualizado, porque es otra provincia y es otro país. Yo intenté ser gobernador en el 2007, competí lealmente y me ganaron en buena ley, pero un pequeño detalle, no me alcanzaron los votos para ser gobernador. Por lo tanto, lo que sí quiero, y estoy analizándolo muy bien, definir con claridad meridiana a dónde estoy ubicado respecto de lo que aspiro para mi provincia. Yo no quiero ser un populista aggiornado o un populista novo. Pretendo colocarme la vereda enfrente de la demagogia, del populismo. Yo quiero una provincia ordenada, donde obviamente los recursos tengan destino cierto. Me refiero vinculado a la inversión, vinculado al desarrollo. No aceptaría bajo ningún punto de vista los desórdenes que hace que a veces se corten rutas, calles, se ocupen edificios públicos, no se pueda llevar adelante la salud, la educación de manera razonable por imperio y decisión a veces de los dirigentes sindicales,
y eso yo no estoy dispuesto a tolerarlo. Entonces, es lo que estoy evaluando, porque llegado el momento, voy a ser tan claro que en una de esas no me vota ni mi abuela. Pero yo no quiero negociar con estos procesos de desgaste tremendo, donde la gente cuando sale no sabe si va a llegar a algún lado, cuando los fines de semana largos, a los dirigentes sindicales o agitadores sociales se le ocurre cortar la ruta, las calles, para dejar con el Jesús en la boca a los hoteleros, a la gente que tiene inversiones en lugares de turismo, o de la misma manera cuando se impide la salida de los camiones de combustible, de las refinerías, y en ningún país del mundo las cosas funcionan de esa manera. Entonces, la verdad, a mí me fastidia cuando cada vez que cortan una ruta o una calle hay que esperar que venga el juez, la Corte Internacional de la Haya y un montón de cuestiones que en realidad se buscan todas las excusas para que nadie haga nada. Y francamente yo no tengo ganas a esta altura de mi vida, ya siendo casi un sexagenario, de estar teniendo, como se dice desde el punto de vista del marketing, un discurso políticamente correcto. O sea, yo quiero tener un discurso incorrecto, porque la verdad no junto votos a cualquier precio, mucho menos a precio de cambiar o de hacer quebrar mis propias ideas y convicciones. Intendente Quiroga, ha sido muy amable por pasar por la cocina de las noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre han sido muy amables ustedes también. Un abrazo grande, que siga bien. Adiós.